A ver, le cuento un poquito, digo, cuando hacíamos la más simple, nosotros cuando estábamos analizando el lanzamiento de este producto, veíamos el mercado y solamente 4 de cada 10 personas en Bolivia en edad de tener productos bancarios tenía. Tienen, quiere decir que si lo vemos al revés, que hay 6 de cada 10 que no tienen. Y analizando un poquito las causas, hay un tema de educación, hay un tema de temor, hay un tema que piensan que es inseguro, difícil de utilizar. Entonces nosotros no, nos propusimos hacer una billetera muy simple, intuitiva, fácil de utilizar. Y en eso es el producto que ahora estamos presentando al público boliviano. Y hacemos la invitación a todos aquellos que aún no tienen nuestra aplicación, que la bajen. Es sencillo de hacer, se puede bajar de Google Play, del Apple Store, iPhone, y en más o menos 3 minutos, usted ya tendría su billetera lista, con datos muy sencillos, el número de celular que usted va a utilizar, su carnet de identidad y una fotografía, y no es más. Y usted ya tiene su billetera disponible y comienza a disfrutar de todas las funcionalidades y ventajas que le ofrece la billetera. Qué bueno. ¿Y qué tipo de operaciones podemos realizar en esta plataforma? Bueno, usted puede hacer varias cosas. Ejemplo, pagos en QR. Cada vez es más extendido estos pagos en distintos puntos, con comercios, etcétera, que se pueden hacer. Muy, muy importante. Transferencia entre cuentas de billetera. Quienes ya tienen billetera, ambas puntas, es una transferencia muy sencilla y muy segura porque uno le transfiere al contacto que tiene en su teléfono. Si yo tengo usted mi contacto, usted tiene Yolo, pongo su nombre y ahí automáticamente le envío el dinero. Entonces no hay opción de equivocarse. También puede transferir a cualquier cuenta bancaria de cualquier banco que usted necesite pagar una cuenta, y también puede recibir de cualquier cuenta bancaria un depósito directamente a su cuenta. Puede pagar servicios, luz, agua, teléfono, gas, hacer recarga de celular. Entonces, la amplitud de servicios y la cantidad de servicios es creciente y le da la oportunidad a los clientes de estar transaccionando de forma diaria con su billetera. Exactamente, yo creo que eso es lo más importante, no tener ahí, bueno, cada uno lo puede tener en el móvil y es algo que nos va a beneficiar, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos que podemos tal vez abrir esta cuenta? Ver, tiene que entrar, como le decía ahorita, al Google Play, si su teléfono es Android, o al Apple Store, si su teléfono es iPhone. Busca la aplicación Yo Lo Pago, le da el botón descargar, la descarga, y ahí le va a pedir su número de teléfono, su carnet de identidad y que usted se saque una foto. Con esos datos, básicamente el sistema procesa y usted ya está listo para operar en menos de 3 minutos. Ya con la cuenta abierta, lo que corresponde es que usted ya le ponga de alguna manera dinero. Y puede ponerle dinero, haciendo una transferencia bancaria, si es que tuviera cuenta, o pedirle a un amigo que tenga, usted le da el dinero, se lo pasa, o va a nuestros puntos YOLO. Tenemos puntos YOLO por toda la ciudad, por ejemplo, las farmacias Farmacorp, Pago Express, la cadena Pago Express. Y estamos comenzando con una red de pequeños corresponsales en los distintos barrios que les va a permitir tener acceso a este punto YOLO. Y usted llega al punto YOLO y dice su número de teléfono y le entrega el dinero que quiere que se le meta a su billetera. O al revés, si usted lo que quiere, ya tiene el dinero metido y lo que quiere es sacarlo por algún motivo, puede hacer eso. Como también puede ir a los cajeros automáticos del Banco Ganadero, en los que son depositarios puede depositar y en los que son para retirar puede retirar.
hay un botón claramente identificado como yo lo pago, aprieta el botón yo lo pago, pone el número de celular que usted tiene y comienza ya el proceso de depósito o retiro. Mira, qué excelente. ¿Y qué lo hace diferente a otros, a otras plataformas que también tenemos acá en nuestro país, a lo que es Yo Lo Pago? Mire, la diferencia está un poquito en las cosas que le decía, digamos, ¿no? Uh-huh. Una de las diferencias importantes que tiene es el número de teléfono, es tu número de cuenta. Entonces no necesitas memorizarte ni aprender ningún otro número de cuenta. Esa es una gran diferencia. Otra es que no tiene comisiones, no se pagan comisiones. Ni para meter dinero, ni para sacar dinero, ni para pagar pago de servicio. Todo esto es sin comisiones. Y lo tercero, que es un poco lo que había mencionado al inicio, es la simplicidad. Es muy sencillo, pensado en pocos pasos, intuitiva, amigable. Y eso hace una diferencia. Perfecto, qué excelente. Realmente es una plataforma, tenerlo ahí, una billetera móvil, que realmente nos va a dar mucha seguridad, sobre todo en esta temporada, ¿no? Así que le quiero mostrar fotitos también del lanzamiento que ha sido para que un poquito nos vaya comentando Edgardo, pues de la presentación, ¿no? Justamente en Santa Cruz que se ha realizado esto y seguramente mucha gente también ya va a empezar a descargar porque cero comisiones, creo que eso es lo que la gente hoy en día quiere, ¿no? Así es, adelante. A ver, le vamos a ir mostrando, ahí vamos a pedir que pueda pasar las fotitos de lo que ha sido este lanzamiento. Y todos tenemos la posibilidad de poderlo descargar, ¿no? Pero exactamente, como es totalmente online, usted puede entrar a cualquiera de las tiendas, como le decía, descargar y comenzar a disfrutar ya de los beneficios que ofrece Yo Lo Pago. Excelente, eso es lo más importante. A ver, ahí lo vamos a ir mostrando, vamos a pedir que nos pueda ayudar. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, eso ha sido el lanzamiento. Ahí estamos con el equipo que ha hecho todo esto posible. Sin las personas que han trabajado sacrificadamente, esto, usted sabe, no hay cosa que se pueda lograr. Yo estoy muy agradecido con el equipo que ha hecho esto posible. Hay mucho talento aquí en Bolivia. Y Bolivia tiene ya la capacidad de hacer un producto digno de exportación, ¿no? Comparando con aplicaciones de otras partes, ya vemos el gran nivel que ahora tiene este producto boliviano. ¡Wow! ¡Qué excelente! A ver, otra de las imágenes. Ahí usted. Sí, efectivamente, en la presentación, ahí con la camiseta puesta. ¡Qué bueno! Yo Lo Pago para Bolivia. A ver, otra imagen más, vamos a ver. Ahí estoy con los representantes de Pago Express, los representantes de Farmacorp y la imagen del producto, que es la señorita Romy Paz. ¡Wow! ¡Qué excelente! Y realmente se ha hecho a lo grande, ¿no? El lanzamiento. La verdad, estamos contentos con el resultado alcanzado y el apoyo de nuestros partners estratégicos, que también tiene un rol muy importante para que los puntos Yo Lo sea una realidad y darle muchas opciones a nuestros clientes. Claro que sí, felicidades Edgardo por esta gran iniciativa y sobre todo dar pues estar de la mano de lo que es la tecnología, ¿no? Y para todo tener simple y sobre todo seguro. Nos vamos a despedir con este video también que nos han podido proporcionar para que la gente también vaya descargándose y pues que más adelante surjan más ideas como estas, Edgardo. Felicidades. Muchas gracias. Y es animarse, tema público. Claro que sí. Creación de cuenta. Hoy te mostraré cómo puedes empezar a usar Yo Lo Pago y aprovechar todos sus beneficios. Descarga Yo Lo Pago, abre la aplicación y registra tu número de celular. Recuerda, tu número de celular será tu número de cuenta. Recibirás un código de verificación, ingrésalo en la app. Registra tus datos personales. Al ingresar tu número de carnet de identidad, selecciona la ciudad donde fue emitido. El espacio de complemento solamente se llena cuando tienes un carnet de identidad duplicado. Si no, déjalo en blanco.
Si tienes correo electrónico, regístralo. Es opcional. Tómate la foto que solicite la aplicación. Es para verificar tu identidad. Por eso es importante que te tomes la foto con buena iluminación, colocando tu rostro en el centro de la imagen. No uses barbijo, gafas de sol, lentes u otro tipo de accesorios que cubran tu rostro. Luego, elige un PIN para proteger.